Dios bendiga en otra entrega más, amén. Vamos a informarnos. Hay algo que me está llamando la atención, como usted vio la portada ya. Estoy indignado con esto, amén. Y es acerca de la migración, República Dominicana y la conciencia. ¿Por qué digo esto? Los otros días me levanté para ir a trabajar y me enseñaron un video que trajo mucha preocupación. Solamente mire esta imagen que está arriba. Imagínese usted, ven, que le suceda esa condición a usted. Que usted salga de su casa en un país X, que usted esté como inmigrante, en un país X, que usted esté sin papeles, sin documentos, que usted salga a trabajar y que de repente la migración lo agarre y su hijo, amén, está con la guardería. Y su hijo está solo en casa sin un tutor mayor que esté a favor de su hijo. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Cuál es la penura? ¿Cuál es la tristeza? ¿Cuál es la agonía la cual estuviese usted atravesando? Cuando yo vi este video posteado en TikTok, me llenó mucho de coraje y me llenó mucho de impotencia ver cómo tres niños estaban desamparados, tres niños inmigrantes haitianos, desamparados porque la migración se tomó a sus padres mientras iban a la labor. Niños de una edad. Yo creo que nuestro señor presidente y la junta electiva y todos aquellos tienen que tener conciencia, porque si tienen hijos, tiene que manifestarse la conciencia. Usted no puede tomar a alguien así por la ligera sin saber qué dejó ese alguien atrás. Esos niños llorando, men. No le coloco el video porque puede ser que nos permitan un copyright. Pero esto es penoso. Vaya, búsquelo en TikTok. Es penoso lo que están atravesando. Me imagino que como están estos dos muchachos, hay muchos niños más de extranjeros que se quedaron sin padre. Porque la migración tomó a su padre mientras iban laborando para en el autobús donde iban su familia y lo apiaron. ¿Ven? Sin tener conciencia de que esa mujer no vive sola, tiene su hijo, alabado sea el Señor, y para poder procrear un ingreso sale a trabajar, ¿ven? Y deja a ese niño con alguien que lo cuide, y a ese alguien que lo cuida le da un incentivo. Imagínense que esa persona que lo cuida está esperando que sean las 4, o esos padres inmigrantes que trabajan y sus niños estudian y salen tarde ya que la tanda está extendida y ellos aprovecharon para trabajar ya que saben la hora que sale su hijo y saben que llegan antes que sus hijos y que sus hijos lleguen y mami no ha llegado. Son las 7 y mami no ha llegado. ¿Por qué? Porque se llevaron a su madre. Hay que hacer uso de conciencia a esto, ¿me entiendes? Y tomar medidas, carta y medida en cuanto a esto. No voy con que no es que estoy diciendo que no se deben llevar, sino es que tomar carta y asunto, amado presidente, y todo aquel que tenga el poder de mover los papeles, las cartas en este asunto, tengan conciencia que usted tiene un hijo y tiene una hija. Yo quiero que usted llegue a su casa ahora de trabajar y mire a su hija y mire a su hijo. Imagínese que fuera la condición de la que yo estoy hablando le esté pasando a sus hijos. Otra cosa, yo voy con los inmigrantes, otra cosa, que para mí es una irregularidad. Hay muchos inmigrantes acá que tienen su pasaporte, que tienen residencia, la cual nuestro presidente Danilo permitió que se tuviese. Y vemos que estos personajes no pueden todavía realizar, tener su seguro de su motor y caminar libremente como caminan los demás. Aún teniendo su documento, amén. Aún teniendo su residencia, aún teniendo su pasaporte, no tienen esa facultad de ir y solicitar su seguro. Y cuando ven la ME lo agarra sabiendo la condición, porque esto hay que poner el ojo a esto, sabiendo la condición de ellos, como quiera la ME agarra su motor y se lo lleva a la ME. Sabiendo que ese motor no tiene ninguna facultad de ser recuperado, porque ya que aquí no se autoriza el permiso de darle licencia a ellos, ellos están cautivos. ¿Y cuántos de estos padres viven del concho? ¿Cuántos de estos padres para moverse a su trabajo tienen que trasladarse en ese motor?
Y no es que no están registrados porque ellos no quieren, sino porque no se les ha dado la facultad. Y yo hago un aviso a la presidencia, yo hago un aviso a los que están encargados en la área de otorgar seguro a los motociclistas, que abran un paréntesis así, y a los extranjeros, men, tanto como haitianos, entre otros extranjeros, tengan la facultad, ya que no tienen cédula dominicana, que tengan la libertad de poder elaborar su seguro. Mano, eso se ve injusto. Hay mucha injusticia. A veces yo voy a elaborar y veo demasiada injusticia en cuanto a las autoridades. Amén. De RD, yo creo que esto es falta de conciencia. Yo creo que esto tiene que ver con la conciencia. ¿Está bien? Y a veces tenemos que ponernos en el lugar de los demás. Amén. De ese padecimiento, ese sufrimiento. Hello. Dios mío, ¿hasta cuándo llegaremos? Por eso la vida dice: si se humillara a mi pueblo con mi nombre invocado y orar y buscar en mi rostro. ¿Me entiendes? Yo iré y sanaré su tierra, pero esta tierra dominicana está enferma. ¿Ven? Porque hay demasiada injusticia, tanto en la iglesia como fuera. Hay demasiada injusticia y tenemos que tomar cuenta en esto. Y lo último que quiero tocar, y es no lo menos, y es muy importante esto, es saber que este país dice Dios, patria y libertad. En primer lugar está Dios. Y si en primer lugar está Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que manifestemos el amor conforme a como dice nuestra bandera. Así que Dios te bendiga. Y si te gustó el video, dale like y compártelo.